what? This is the shrine to Seth Dunkerman. Oh, the rock. ¿Qué tipo es? Portadores de la sabiduría espiritual de culturas prehispánicas. Se encuentra en posición de trance espiritual, de tal manera que espera la llegada de los primeros rayos del sol para así cargarse energía positiva. Más adelante pasaremos por la cabaña de un chamán. Allá les voy a dar información acerca de las limpias que el chamán realiza. Chamán en lengua náhuatl quiere decir maestro o curandero de la magia blanca. Elementos del calendario azteca. El megalito central está representando al sol como el verdadero centro del sistema. A su alrededor se encuentran los planetas más cercanos a él, es Tierra. Simboliza la fuerza de la energía, ya que antiguamente se decía ¿de energía? Con defectos físicos tenían dones, es por ello que los veneraban. Después del ritual que se hace en el planetario, las personas son colocadas alrededor del temazcal. Se les colocan tapetes de lirio acuático para poderse sentar. Está
No. Se puede decir. Ese es un pequeño resumen. The recycling station. Estamos rodeados por el volcán de San Martín y el de Santa Marta. El jaguar representó valentía y destreza en la cultura olmeca. Se decía que su piel era una pieza muy privilegiada, que únicamente la podían portar los jóvenes que... Vamos a pasar. Hermana, bueno, loco. Nada, el chico. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué ya que están en peligro de extinción, debido a que ya tienen muchos años, con solo jalar. La pieza original está tallada en piedra, se encuentra en Guatemala. Una comunidad llamada El Baúl, allá fue encontrada. ¿Bimbo es un patrón aquí? Sí. Las originales se encuentran en una colección privada de Los Ángeles, Estados Unidos, y solo miden 12 centímetros de alto. Lo negro. Yeah, facing the other way. Yeah, they don't want to see us. If I had faces like them, I'd turn away too. That's worth capturing. Vamos de regreso.